Hola de nuevo, vampiros. Aquí os traigo otro video de Fortnite. Vamos a ir con el bug rápido. Por aquí os dejo el código, también está en la descripción. Importante que esté en privado y que aparezca el icono de XP. Y si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLEMADOZ en cualquiera de vuestras compras. Y en el pase de batalla empiezo en el nivel 3 y me faltan casi 40.000 para el siguiente nivel. Giramos hacia la izquierda y tenemos que ir camino a las flechas. Vamos a ir sprintando porque no llevo sobrecargados y sprintando me da un poquito de experiencia. En cuanto me dé uno de experiencia, tengo sobrecargados activos. Nada, vamos a subir por la parte izquierda. Vamos aquí a la esquina izquierda. Una vez que estemos justo en la esquinita, hacemos un gesto, lo cortamos cambiando el arma. Por ejemplo, miramos para arriba y encontraremos un botón. Vamos a pulsar una vez la E, nos damos la vuelta y vamos hacia este cuadradito de por aquí. Pero si os fijáis, tenemos un hueco para saltar, así que saltamos, sacamos el ala delta y lo que vamos a hacer es bajar al primer piso. Vamos a la zona central por donde está el panel de emoticonos y en la esquinita inferior derecha tenemos como una moneda dando vueltas. Pulsaremos su botón, nos acercamos a este panel que luego tenemos que interactuar con él y esperaremos entre 15 y 30 minutos. En esta ocasión yo voy a esperar 40. Ya sabéis que contra más tiempo más experiencia y aún tardará una o dos semanas en equilibrarse esta nueva XP. Luego interactuamos con el botón pulsando la E y clicaremos encima de los números para poner el código 264987. Le damos a confirmar y aquí nos subiremos directamente en el riel. Ya sabéis que automáticamente vamos a recoger todas las estrellitas, que esto nos suma experiencia y que el trayecto dura unos 20 segundos según lo rápido que vayáis, que siempre os voy a recomendar pulsar el botón de acelerar como llego yo. Una vez que llegamos a la parte final, automáticamente cruzaremos el portal. Aquí recogeremos entre una y varias armas, yo siempre recojo varias, y empezaremos a disparar sin parar a los animales. Os recomiendo que por lo menos os quedéis 5 minutos para que veáis que merece muchísimo la pena estar disparando en esta parte final. Por aquí ya llevo más de 2 niveles, más de 200.000 de experiencia, más del nivel 6, ya sabéis que al salir nos dan 18.000 por el diario, así que serían 220.000. Y os voy a enseñar un par de cositas extra. Nos damos la vuelta, venimos a esta estrella y pulsamos para ir a una nueva habitación. Nos podéis quedar FK en esta sala que es de las colchonetas para estar rebotando todo el rato. Si queréis salir de aquí, sacamos el ala delta y dos estrellitas a los lados, simplemente la pulsamos y nos lleva a la sala anterior para seguir disparando. Luego tenemos la estrellita de exit que nos saca de esta zona, nos lleva a la zona principal y podéis hacer una cosa más. Si os quedáis el suficiente tiempo, vamos por la parte izquierda, saltamos fuera. El contador de la izquierda se ha puesto a cero, aquí podemos recoger las estrellitas que nos sumará un poquito de experiencia, unos 15 más o menos. Finalmente tenía 220.000 más los casi 20.000 al salir, 240.000, 3 niveles. Yo os enseño todas las opciones posibles, pero mi recomendación es que os quedéis disparando. Espero que os haya gustado, servido. Os recuerdo que en el último vídeo os he enseñado a subir 5 niveles diarios a FK. Y nos vemos mañana con más. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.